Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Todo Robótica. Hoy vamos a hablar sobre el vídeo que se está convirtiendo viral, que trata sobre el martillo de Thor. Su funcionamiento principal es que ninguna persona puede levantarlo del suelo, solo que su creador, que es este chico de aquí de la camiseta azul. Ahora, como podréis comprobar, lo levanta prácticamente sin hacer esfuerzo ninguno. Bien, ¿y cómo funciona? Pues él mismo ya nos muestra cómo lo ha hecho. Consta de un sensor capacitivo, de un Arduino Nano, de un relé estático con fototrial y de un transformador de microondas. Bien, vamos a analizar todos los componentes que acabamos de ver ahora mismo. Primeramente, vamos a empezar analizando el sensor capacitivo táctil, que es este azul que tenemos conectado aquí abajo, que básicamente es este modelo que tenemos aquí, diseñado para Arduino, que funciona prácticamente que cuando nosotros tocamos aquí, la patiña de señal envía un pulso magnético o envía una señal de que está siendo tocado, o sea, de que está detectando calor. ¿Y cómo funciona esto? Bien, pues esto funciona gracias a la electricidad estática que tiene el cuerpo, que al tener carga positiva hay un intercambio de electrones y pues esto detecta que alguien está tocando. Lo que ha hecho es que ha puenteado, por así decirlo, el sensor y lo ha puesto a lo largo de todo el mango. Así cuando... A ver si lo vemos visualmente. Bien, aquí lo podemos ver visualmente. Que cuando alguien va a tocar el mango del martillo, está actuando como si estuviera tocando la plaquita que hemos visto anteriormente, porque lo que ha hecho es puentearla a lo largo de todo el mango. Y entonces se activaría, por así decirlo, todo el funcionamiento de este martillo. Bien, aquí podéis ver lo que solo se activa cuando alguien está tocándolo. Bien, ¿y por qué ha hecho que solo funcione cuando alguien está tocando el mango? Pues yo creo que también, aparte, una medida de seguridad por si le falla el detector de huellas, que ahora hablaremos de él, pues que directamente pueda cogerlo desde la base o desde el pico del martillo y pueda levantarlo del suelo, ¿no? No que se le quede ahí pegado infinitamente hasta que se le acabe la batería. Y también para ahorrar bastante consumo de batería, porque el transformador este consume bastante. De ahí que tengamos cuatro baterías. Bueno, ahora hablaremos sobre el detector de huellas dactilares que tiene aquí. Bien, el detector de huellas que tiene el martillo, en especial este modelo, el cual guarda, por así decirlo, el ID de tu huella dactilar y sabe cuando eres tú quien está pulsando la zona esta. Por así decirlo, te reconoce tu huella dactilar para que solamente tú tengas acceso a él. Bien, otro elemento importante que tenemos aquí, que es el que se encarga de hacer el electromagnetismo, es el transformador de microondas que tenemos, que simplemente lo que ha hecho es coger un transformador de un microondas y le ha dejado solamente el bobinario primario. Como ya sabéis, los transformadores tienen bobinario primario y bobinado secundario, que son los encargados de transformar la corriente alterna de 220 voltios a otra cualquiera que sea la que funciona el dispositivo. Pues lo que ha hecho es eliminar directamente el secundario y quedarse solo con el primario. Y bien, pues, ¿para qué ha hecho eso? ¿Para qué sirve? Pues lo que está haciendo es crear un solenoide en el que crea un campo magnético a través de él. Bien, ¿y qué variables influyen en el campo magnético? Pues influyen el número de vueltas que tenga el solenoide, la longitud que mira el solenoide, de ahí que el que él use sea muy, muy corto y muy ancho y con muchas vueltas. Porque si veis aquí, la variable n, como bien veis, aumenta proporcionalmente mientras mayor número de vueltas tenga el solenoide y disminuye de forma inversamente proporcional mientras más largo sea. ¿Y en qué no influye la N que tenemos aquí? Bien, pues porque el campo magnético creado, que en nuestro caso va a ser la B, la fórmula esta que tenemos aquí y la N es uno de los factores que influyen directamente. Además de otro factor importante que también va a ser la I o intensidad. Bueno, y os preguntaréis cuánta fuerza puede tener este electroimán, ¿no?, para poder pegarse al suelo. Pues bien, vamos a comparar que aquí teniendo
Tenemos un vídeo de alguien que hace también un electroimán con un transformador y Que consigue eso que con una se... pila de 1,5 V, pues consiga levantar más o menos aproximadamente unos 22 kilos. Vengo, lo pongo un poco rápido. Esto es el transformador que, si os fijáis, es prácticamente igual que el que usa. Bien, si os fijáis, este transformador veis que tiene aquí como tres núcleos de hierro prácticamente igual que este. O sea que transformadores son todos exactamente iguales, o todos tienen prácticamente el mismo principio de funcionamiento. Bueno, aquí ahora veréis cómo se hace, que lo único que hace es introducir un bobinado primario y conectar una pila de 1,5 V al bobinado directamente. Ya, pues directamente, como bien veis, se crea el campo electromagnético. Y en este vídeo en especial le consigue levantar con una pila de 1,5 V hasta 50 libras. ¿Ves? Que 50 libras al cambio serían más o menos aproximadamente unos 22 kilos. Bien, ¿y en qué no influye esto a nuestro martillo de top? Pues como antes ha salido en el vídeo, él usa cuatro baterías de 12 voltios cada una. Bueno, básicamente usa 12 voltios porque las cuatro baterías las tendrá conectadas en paralelo para que le dure mucho más la batería y no se le acabe tan rápido. Pues bueno, el voltaje no influye en la fuerza de nuestro martillo de Thor porque, ya sabéis, tal como dice la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Muy bien, ¿y qué sucede aquí? Pues la resistencia de nuestro martillo siempre va a ser la misma porque siempre vamos a tener el mismo bobinado. En este caso, el bobinado es nuestra resistencia. Bueno, y si despejamos esta fórmula, la intensidad será igual al voltaje partido la resistencia. ¿Vale? ¿Y en qué no influye a nosotros la intensidad, no? Para la fuerza. Pues bien, como antes hemos visto en el PDF, la intensidad es también, además de la n del número de vueltas, es una de las variables que nos aumenta directamente proporcional la fuerza de nuestro campo magnético. Por lo que a mayor intensidad, mayor campo magnético. Y a mayor vuelta, mayor campo magnético. Por lo que a mayor voltaje tengamos, mayor intensidad tendremos, ya que la resistencia siempre es constante. Por lo que si multiplicamos el voltaje por 2, o tenemos el doble de voltaje, por así decirlo, tendremos también el doble de intensidad que al principio. ¿Y en qué no influye todo esto? Pues bueno, tomando como referencia el vídeo anterior en el que con una pila de 1,5 V conseguíamos levantar aproximadamente 22 kilos, con más o menos los 12 voltios que estábamos utilizando en el martillo de Thor, podremos levantar unos 176 kilos. Bueno, podremos levantar, que será la fuerza que hará más o menos aproximadamente contra el suelo, que tendremos que superar para levantarlo. Pero esta cifra no es exactamente la que utiliza nuestro martillo de Thor, dado que el número de vueltas que tenía el transformador del martillo de Thor es mayor que el que usaba con el de 1,5 V, esta fuerza será aún mayor, por lo que aproximadamente calculo que tendrá unos 200 kilos o más de 200 kilos de fuerza. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos levantar el martillo de Thor sin tenerlo de la huella dactilar, tendríamos que superar los 200 kilos de fuerza. Como ya sabemos básicamente cómo funciona cada uno de nuestras piezas del martillo de Thor, ahora vamos a ir al circuito más o menos completo. En el circuito completo sería este que ya lo tengo yo aquí prediseñado, en que el núcleo sería el simulador del Arduino Nano, el cual tendría conectado el relé estático, que en este caso usaremos un fototrial, que es prácticamente un relé estático, se usa para eso. ¿Por qué se usa el relé? Bien, el relé se usa para que el voltaje de 12 voltios no influya en el voltaje de Arduino, o sea, para tener, por así decirlo, dos zonas totalmente separadas una de otra, que no haya intercambio de corriente ni de voltaje, ya que Arduino trabaja a 5 voltios y nuestro martillo de Thor, la bobina, trabaja a 12 voltios.
Bien, pues a través del fototría conseguimos lo que necesitamos. Que como bien veis aquí, el circuito interior está totalmente separado. Esto lo que hace es eso, como un LED infrarrojo, el cual envía una señal lumínica y entonces el TRIAC comienza a conducir o no conducir según la señal lumínica que le llegue. Por lo que estaríamos aislados eléctricamente y conectados mediante luz solamente. Bueno, como estáis viendo, esto es un circuito muy sencillo en el que si la huella detecta que no eres tú, estaría abierto, en el que mientras estás agarrando el mango, que sería en esta posición, esto estaría enviando aquí señal y la bobina estaría, por así decirlo, cebada y estaría ejerciendo 200 kilos de fuerza, por lo que no podríamos levantarla. Pero en el momento en el que nosotros, en el detector de huellas, digamos que sí somos nosotros, se cierra, esto enviaría una señal a Arduino que le diría, oye, que soy yo y yo puedo levantar el martillo. Y aunque nosotros tengamos el mango cogido, esto no va a enviar ninguna señal y el transformador no va a tener ningún voltaje, con lo que podremos levantarlo fácilmente. Y bueno, el resto de componentes que no hemos nombrado son la varias pilas que tenemos aquí, que esas son para alimentar el Arduino, que este siempre tiene que estar alimentado sí o sí. Y claro, no se puede alimentar al mismo voltaje que la bobina 12 voltios, pues mediante pilas conseguimos más o menos unos 5 o 6 voltios para poder alimentarlo. También aparte tenemos un switch o un interruptor con el cual activamos el martillo o lo desactivamos. Pues bien, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido cómo funciona correctamente el martillo. Y si os interesa cómo se hace el programa de Arduino para algo tan sencillo como esto, podéis dejarlo en los comentarios y lo desarrollo en un nuevo vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, sabéis que me ayudáis mucho con ello. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!